Hola amigos, bienvenidos a Boca en Casa. Mi nombre es Abigail de Jungla Pizza América. El día de hoy les vamos a presentar lo que es la pizza de pepperoni, todo el proceso. Pero antes que nada, quiero reiterar las cuatro medidas básicas de prevención del contagio del COVID-19. La primera sería lavarse las manos correctamente por 20 segundos. La segunda sería no saludar de mano ni de beso. La tercera, no tocar la cara ni llevarse lo que son las manos dentro de la boca. Y la cuarta sería al toser o estornudar, taparse con la parte inferior del brazo. Vamos a pasar, si me permiten acompañarme, les voy a enseñar cómo es el proceso de la pizza de pepperoni. Antes que nada, tenemos que estirar nuestra masa. Realizamos lo que es la orilla. De esta manera. Esa es nuestra orilla tradicional, que es la sencilla, pero también manejamos lo que es la orilla de queso. Cuando ya está lista nuestra orilla, realizamos este proceso que para nosotros es sumamente importante, que es rallar nuestra pizza de esta manera. Y pasamos al proceso de salsear nuestra pizza con nuestra salsa de tomate. Y ahora sí, acompáñenme a vestir nuestra pizza de pepperoni de este lado. Esa es nuestra medida del queso mozzarella. Posteriormente ponemos nuestros pepperonis. Listo, aquí está nuestra pizza de pepperoni y la vamos a meter al horno. Quiero reiterarles que en Jungla Pizza estamos tomando medidas de seguridad por tu salud, como es usar lo que es cubrebocas, guantes, tenemos sanitizante dentro de la sucursal. Las pizzas que estamos manejando, que es la pizza de pastor, la Jungla Pizza, la mexicana, la vegetariana, la de tres quesos, la de tres carnes. Y manejamos también lo que son adicionales, como alitas, papas Jungla, stromboli o nuestra pizza de Nutella, que esta pizza es dulce. Manejamos también palitos dulces o salados. Y estamos usando también lo que son los goritos salados o dulces. Te reitero también que estamos trabajando como normalmente lo hacemos, que es de 11 de la mañana a 11 de la noche, contando con servicio a domicilio en estas horas. También nos pueden buscar en Rappi, en Uber, plataformas digitales. Estamos todo este horario para servirles. Estamos trabajando para tu salud y para que tú no tengas que salir de tu casa.
quiero mostrarles, nuestra pizza ya está por salir de este lado. Vamos a esperar a que salga. Listo, ahora que ya salió. La sacamos, la ponemos dentro de su caja. Y la cortamos. Añadimos lo que es nuestro aderezo de especias al borde. Y listo, amigos, terminamos. Gracias y no olvides llamarnos porque estamos trabajando para tu salud. Boca del Río, ciudad de todos.